Bienvenidos a otro lunes de Seamos Derechos y Humanos. Como ustedes saben, eso de del nuevo sexenio es pues algo que nos deja en incertidumbre todavía. La semana pasada ya estuvimos tocando un poco el tema internacional, pero el día de hoy queremos ver cómo se previsualiza el futuro, pero respecto al derecho. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, hoy queremos tocar ese tema de cómo el derecho, cuál es el futuro del derecho en el siguiente sexenio, en pocas palabras, ¿no? Fanny, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y ustedes? Pues, viéndote sonreír. Sí, está un poco enojado. ¿Eh? Que estás un poco enojado. ¿Yo? Sí. No, yo no estoy enojado. Así soy. Ese es mi genio. Ah, bueno. No estoy enojado, al menos contigo. No. Tu sonrisa me hace sentirme más tranquilo. Vivas. Más vivas. Y hoy tenemos de invitada a una licenciada especialista en el derecho. Ella es abogada, es la licenciada Gabriela Rosas Moreno. Ella representa al grupo Romo. Y pues, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por esta invitación que me hicieron. Que vamos a platicar de lo que se nos espera a futuro con el derecho, sobre todo para los jóvenes del mañana. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los alcances? ¿Y cómo podemos empezar a guiarlos? Mi primera pregunta sería, licenciada, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría desde el punto de la abogacía y del derecho si México legaliza todas las drogas? Es un proyecto que se está llevando, no está todavía definido, todavía no está encaminado. ¿Qué sucedería? Yo creo que desde el inicio ya hay que empezarles a hablar a los pequeños qué son las drogas. Ya que ellos empiecen a conocer este tema, empezarlos a preparar. A los jóvenes que hoy lo están viviendo, las secuelas que pueden traer a futuro. Y realmente sí es tan importante que llegue una economía a las drogas. Yo temo, no sé si tú puedes compartir mi idea y tú también, Fanny. Yo temo mucho porque México legalice las drogas y nos convirtamos en un país que pues se base su economía en las drogas. Que toda la gente drogadicta de otros países, que pues muchos de ellos vienen con otras fobias, con otras mañas, con otras cuestiones de traumas, vengan a México y empiecen a interactuar, se dé como se dio en Holanda cuando se hizo la legalización de las drogas, que empezaron a llegar muchos bandoleros, muchos delincuentes a consumir esa droga legal dentro de Holanda, y empezaron a haber feminicidios, empezaron a matar niños, hubo muchas violaciones. Entonces mi preocupación es esa, no sé si la comparten conmigo. Pues yo creo que no se puede como generalizar, o sea, decir que alguien que consume drogas pues es un vándalo o algo así, o sea, porque simplemente entre las drogas pues no son iguales y no tienen los mismos efectos. Yo creo que a lo mejor el uso de la marihuana pues es como, se está volviendo como más normal como en la gente de nuestra edad e incluso más pequeños, y o sea, no porque yo no lo haga y ellos sí, significan que ellos sean bandoleros o sean malos. O sea, yo creo que esa parte no la puedo compartir contigo porque es generalizar algo que no está como, pues, o sea, dicho científicamente, ¿no? Y no sepan qué piensan. Pues sí, yo pienso más o menos lo mismo porque, bueno, por ejemplo, nosotras que acabamos de salir de la universidad o que tienen muy poco, pues hay muchas personas que, pues, sí o utilizan como este tipo de sustancias, ¿no? Sobre todo la marihuana. Y pues no eso los hace ser malos. Pero independientemente de eso, yo creo que, bueno, hay otras drogas que evidentemente no son lo mismo que la marihuana, o sea, sobre todo las que son intravenosas, que son como muchísimo más complejas y tienen muchísimo más efectos, que yo creo que sí sería más preocupante que ese tipo de drogas se legalicen. Bueno, al menos yo pienso eso.
Pero estamos hablando de un panorama que se inicia. Se inicia con la marihuana. Iniciamos por granitos. Si desde muy pequeños no los enfocamos, como dicen, no puede llegar a dañar tanto la marihuana, pero los hacemos responsables desde pequeños de por qué se va a consumir la marihuana, sí podría caber la posibilidad de una responsabilidad hacia ellos. Ustedes son más jovencitas, tienen ya más criterio en eso, pero hablo del futuro, de los que no conocen, ni han vivido, ni tienen experiencia de otros países. Y mi pregunta es, ¿México está preparado para tomar en cuenta las secuelas que pueden suceder? Eso yo creo que sería otro aspecto importante, ¿no? Porque, o sea, como hemos visto en México, muchas veces no se respeta la ley. Entonces, a lo mejor sí dan como un cierto tipo de gramos que se puedan vender, y les dan el doble o cosas así, que a lo mejor esas sí pueden tener consecuencias que yo no estaría tan segura que estamos ya preparados como para que se legalicen las drogas. Inclusive yo haría la invitación de parte de ustedes que tienen más conocimiento, el poder ir a las escuelas, el poder hablar de la marihuana, inclusive adelantarnos a nuestros políticos. ¿Sí? A no esperar a que si toman la decisión o no toman la decisión de que se legalice la marihuana. Yo creo que ustedes como jóvenes, más jóvenes que yo, obviamente, y tendrían esa oportunidad de empezar a hablarles qué es la marihuana, como se ha hablado qué es la sexualidad, para evitar embarazos, para evitar divorcios, que se les empiece a enfocar eso, que vayan conociendo el mundo que les espera. Yo creo que ese tema ya se ha iniciado en las escuelas, o sea, yo lo he podido ver. Y yo creo que ya no es un tema tabú ni un tema que se esconda, sino más bien, yo he visto los libros de la SEP y yo he visto que vienen en educación primaria el uso de las drogas y sus efectos. Entonces yo creo que sí, o sea, yo también no creo que estemos listos todavía, porque México todavía es un poco inconsciente y siempre como que abusa un poco de más de lo que son las circunstancias y de las cosas. Pero yo creo que sí se están como fomentando las bases y sí se está hablando. A mí me preocupa mucho. Estamos hablando de la marihuana, sí, es una droga. Pero imagínense ustedes, chicas, que van al antro de moda y pues te acercas a la barra y le dices, oye, ¿sabes qué? Dame un gramo de coca, ¿no? O ¿sabes qué? Pásame unas pastillas de éxtasis. O ¿sabes qué? Pásame un poquito de UF45, que es la droga con la que duermes. No, pues sí, tienes que estar enterado. La UF45 es la droga que le echas a la mujer en la bebida. La mujer pierde conocimiento, la pueden violar, la pueden golpear, la pueden matar. Y pues imagínense, eso se va a legalizar y lo vamos a tener en los antros. Entonces, esa es mi preocupación. Ajá. Que llegue, que la marihuana, sí, es la marihuana. A veces hay gente que se apacigua, se relaja, hay otras que se vuelven un poquito violentas, pero hay drogas sintéticas, como las que les acabo de decir, que imagínate, llegas a la barra, no, pues dame dos dosis de UF45, ¿no? Porque en mi mesa hay dos chicas y pues quiero aprovecharme de que tú me vendes la droga y está legalizada, entonces pues ya se las voy a servir en sus bebidas, y pues, chin, ¿qué crees? Perdiste el control, ya no supiste qué pasó, amaneciste en un hotel sin ropa y pues no sabes qué te pasó ni quién te hizo, ¿qué? Yo no creo que las cosas vayan a ser así, o sea, yo creo que... Si legalizan las drogas, no, es legalizar todas. O sea, es que no vas a llegar a pedir que te den una droga para poder dormir a alguien y después se la violar, obviamente. Es que así son las drogas. De hecho, ahorita esto se está viviendo. Exactamente, y justamente. Y uno como padre, que salgan sus hijos, se ha escuchado mucho, y como abogada hay demasiadas demandas y denuncias sobre eso. Que los jóvenes van a los antros y ya saben a lo que van. Consumen la droga, consumen el vino y
Sí, que no necesita estar, a final de cuentas, legalizada, ajá, ¿no? Para que pase eso, como no está legalizada, ahora imagínate, la legalizas. Eso va a ser. Las cosas vayan a ser así, o sea, yo creo que... Si legalizas las drogas, no, se debe legalizar todas. O sea, todas. Es que no vas a llegar a pedir que te den una droga para poder dormir a alguien y después se la violar, obviamente. Es que así son las drogas. De hecho, ahorita esto se está viviendo. Exactamente, y justamente. Y uno como padre, que salgan sus hijos, se ha escuchado mucho, y como abogada hay demasiadas demandas y denuncias sobre de eso, que los jóvenes van a los antros y ya saben a lo que van, consumen la droga, consumen el vino y sí, que no necesita estar, a final de cuentas, legalizada, ajá, ¿no? Para que pase eso, como no está legalizado, ahora imagínate, la legalizas, la vas a poder comprar como si fuera una pastilla de para quitarte el dolor de cabeza y cuáles son las consecuencias sociales que se pueden vivir por esa legalización. Ese es mi punto en el yo creo cual que a lo mejor estamos yo estaría diciendo suponiendo no. Mucho, o sea, porque realmente no sabemos cómo se vaya a regular o qué es lo que se vaya a regular, qué se vaya a hacer legal y qué no. Están hablando de todas las drogas, ese es el problema. O sea, porque como en Holanda. En Holanda tú puedes conseguir tu gramito de coca, tu heroína y pues te lo echas en Holanda. Entonces, pues, desgraciadamente tenemos ese problema. Ojalá no se haga esa. Yo esté yéndome muy adelante en mi suposición, no se llegue a dar. Pero si ahorita que está prohibida en los bares te la venden y te la administras el éxtasis para sentir, ¡ala! No sé qué se sienta, pero no es que no, yo nunca he tomado ninguna droga, yo sí lo aclaro, y no me gustaría que la gente que está a mi alrededor cayera en drogas o que le pasara algo. Entonces, yo estoy en contra de eso y por eso defiendo mi punto. Ajá. Bueno, yo no creo quisiera... que uno de los puntos que han tocado como mucho a favor de esta legalización ha sido como la violencia que hay detrás de todo este negocio, ¿no? Que es, o sea, hemos visto en estados, a lo mejor en la Ciudad de México todavía no lo vemos como tan palpable como en muchos otros estados donde sí se nota mucho la violencia del narcotráfico. Yo creo que es como un aspecto muy importante, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? O sea, ¿tú sí considerarías que bajaría como esta violencia si se legalizaran las drogas? No, yo comparto lo mismo que Gerardo. Yo voy en contra de esto, totalmente. No estoy de acuerdo. Yo como abogada, a futuro, ¿cómo defiendo? ¿Cómo defiendo tu integridad? Si te agreden, te agreden a tus hijos, si está legalizada una droga. Entonces, si ya existe, como abogada, ¿cómo puedo defender a las víctimas? Y que lo va a ver, va a generar violencia, va a generar delincuencia, y lo más importante, los valores. Y yo trabajo para defender eso, la protección de los valores en el derecho humanista. Eso es lo más importante. En este aspecto que mencionas de, o sea, ¿cómo vas a poder defender a alguien? Si una persona no lo está tomando por su propia decisión, sino como mencionaba Ger, que se lo pongan en la bebida o algo así, pues yo creo que ahí sí se puede defender, ¿no? No es algo que... Y de todas maneras, es como una violación por alcohol, o sea, puedes decir que porque estaba borracha, pero lo que sea es que... Es una violación. Exactamente, o sea, ella no estaba accediendo. Creo que es como pensar un poco más como... Creo que es lo que eso busca el feminismo y de lo que hemos estado hablando en otros programas, o sea, el no es no y ya, o sea, bajo las circunstancias en las que estés. No puedes hablar de las circunstancias en las que estás porque la persona no está en su momento. No está firme como lo estamos hablando nosotros aquí sentados. En el momento de que consumes tú la droga o la marihuana, tu estatus de persona ya baja. Por eso ya baja. Aprovecharse. Y hablamos de no se está aprovechando porque la droga está permitida, está a la venta. No existe ninguna prohibición. Y al no existir una prohibición, cada quien va a tomar... Lo que va a consumir, lo que desee. Tú puedes decir, yo nada más puedo consumir una vez al mes, que es lo que me interesa, porque me hace bien, me siento bien, tengo la responsabilidad. Me echo mi carrujito de marihuana una vez a la semana para tranquilizarme y dormirme bien el fin de semana. Sí, pero imagínate que llegas al antro y sin deberla ni temerla,
te dan una pastillita que es de éxtasis y te pones medio loca y luego pues llega a pasar otra cosa y te digan, no, pues es que como está legalizada y tú fuiste al antro y tú la ingeriste, no hay presunto responsable más que uno mismo. No hay una forma de demostrar que alguien te la haya suministrado sin que tú supieras. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo porque es lo mismo que pasa con el alcohol. O sea, violan a las personas bajo los efectos del alcohol cuando realmente ellos no querían. Y, o sea, tú estás diciendo, se lo ponen en la bebida, lo que sea, y al final ellos no se querían tomar eso. O sea, al final ellos no lo estaban accediendo. Pero ¿cómo lo compruebas? Y yo creo que hay las formas en las que se comprueban. Es muy difícil, ¿sí o no? Es muy, muy difícil, ese es el problema. Es muy, muy difícil. Sí, como dices tú, sí existe la violación siempre y cuando la persona no quiso tener una relación sexual. Pero si esta persona consume drogas y esta persona consume drogas, obviamente se va a llegar a eso. Inconscientemente se va a llegar a... Incluso con el alcohol, ¿cuántos bares no le ponen éter a los hielos para que se te suba mucho más rápido y pierdas el control? Entonces, y tú estás tomándote 2 copitas o 3 copitas, pero con el éter te pones muy mal. Entonces, pues, ese es el riesgo de que se legalice, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, yo todavía no puedo decir si estoy a favor o en contra de que se legalicen, pero yo creo que, o sea, lo que no he estado de acuerdo es el criterio de decir que, o sea, que por eso no se va a poder defender a la persona. Yo creo que una víctima es víctima siempre y cuando se abuse desde las circunstancias y del hecho de que ella no quisiera acceder a tener relaciones o hacer cualquier cosa. Pero creo que ya tenemos que ir a un corte comercial, ¿verdad, amigos? Entonces nos vamos a quedar con esto y en un momento regresamos. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Bueno, pues regresamos una vez más a este tema tan controversial, tan difícil de manejar, porque pues hay perspectivas que dicen, no, pues es que sí se debe de hacer, no se debe de hacer, pero al final, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Otro de los aspectos que también pues nos deben de preocupar como integrantes de un programa que se llama Seamos Derechos y Humanos, es qué va a pasar en el siguiente sexenio si los derechos humanos se van a respetar como se tienen que respetar, o se va a caer en lo que se está cayendo ahorita. Ya el licenciado Enrique Peña Nieto ya no está ejerciendo casi como presidente, ya todo lo está manejando el presidente, el futuro presidente López Obrador. Ya está haciendo las reuniones, ya está dando sus conferencias. Y hasta reuniones internacionales, ¿sí? ¿No? Y eso nunca se había visto en un equipo de transición, porque él todavía no tiene nada que ver con las decisiones que se tengan que tomar en el país. Y él ya está recibiendo a los canadienses que estuvieron hoy en reunión con él, a los americanos que estuvieron hace a los estadounidenses que estuvieron con él, a los franceses que ya también estuvieron con él. Eso no es correcto. Yo desde que tengo uso de razón, si gana la elección, tú te preparas durante esos meses hasta el 1 de diciembre que tomas posición, y a partir de ese momento empiezas a recibir las invitaciones y las autoridades de otros países para ver cómo se negocia. ¿Cómo es posible que incluso hasta Donald Trump ya habló con López Obrador y le dijo, oiga, pues vamos a hacer un Telecan rápido? Vamos a firmarlo rápido, así de... Pero él, ¿qué tiene que hacer? ¿No? Entonces, mi preocupación es, ¿qué va a pasar con los derechos humanos, licenciada? De eso también se está trabajando, de los derechos humanos. No se ha definido tal cosa hasta ahorita. Nada más todo eso ahí sí son expectativas. Entonces, hasta ahorita no se ha definido. Todavía ese, digamos que está pausado eso. En estos momentos. Pero el derecho, ¿cómo ve este futuro, estos 6 años que nos vienen adelante? ¿Cómo lo ve usted? Muy difícil. ¿Por qué difícil? Muy difícil en el sentido de que sí se viene una situación económica muy desbalanceada. Uh-huh. Sí considero que hay que estar preparados sobre todo en la economía. Sí se viene una situación muy complicada, muy difícil, todavía existe la falta de empleos, muchos jóvenes sin escuela, muchos jóvenes sin poder tener los recursos para estudiar, se enfocan en becas, no se está enfocando bien, no se está preparando bien a los jóvenes. Entonces sí se viene, como abogada, sí se viene algo complicado en el país. Mucha desintegrará. Se va a desintegrar mucha familia, bastante. ¿Cuál crees que vaya a ser el mayor problema en la economía? ¿O porque? La falta de oportunidades, no va a haber un equilibrio total. ¿Qué genera esto? Delincuencia. Que genera esto desórdenes, que genera esto falta, vuelvo a insistir, en los valores. Para mí es así, lo básico, los valores. Si hablamos de una economía, ¿a qué nos vamos a dedicar? Que lo que hablamos el tema anterior, a las drogas.
a consumir drogas. Y vuelvo a insistir, realmente México está preparado para manejar un sistema así como otros países lo han hecho. No, definitivamente no. Hay una situación que incluso hasta el jefe Diego, Diego Fernández de Ceballos, ya salió y dijo: la economía de nuestro país va a decrecer. López Obrador, dentro de sus discursos como precandidato hacia la presidencia, habló mucho de que íbamos a tener una estabilidad del 4% de crecimiento. Ya se hicieron los cálculos. Los organismos, exactamente, los organismos internacionales que son los especialistas, y dicen que lo máximo que puede llegar México a alcanzar es el 2.4. Entonces, ahí ya estamos cayendo en, no quiero decir, exactamente, no quería decir mentiras, pero son contradicciones de lo que se le dijo a los votantes, ¿no? ¿Cuántas cosas vamos a ver que se cumplan y cuántas cosas que sexenio tras sexenio los mismos candidatos hacen las promesas y no las cumplen, ¿no? Hasta él mismo lo dijo, ¿no? O sea, son cosas que se dicen en campaña pero que al final no se cumplen. Exactamente, entonces ahí ya tenemos un problema, ¿no? ¿Vamos a crecer? No vamos a crecer lo que nos dijeron, lo que nos prometieron. Entonces, esperemos que sí, ¿no? Pues ojalá haya un milagro que cambie el futuro de nuestro país, pero acuérdense que nuestra economía está basada en el petróleo y ahorita la tendencia está cambiando porque ya el petróleo va a desaparecer como medio de combustible para los automóviles. Ya hay automóviles híbridos, ya hay autos eléctricos, incluso ya se está haciendo estudios para que haya paneles lunares y que los coches no dejen de funcionar en la noche. Entonces, el petróleo, que es la base de nuestro país, de la economía, el precio va a ir bajando más y más porque la demanda va a ser menos. Y están pensando en hacer 5 refinerías que van a ser 5 elefantes blancos gigantescos, que se les va a invertir la nototota, y que al final de cuentas la gasolina ya no va a ser la energía que mueva a la gente. Entonces, pues ahí estamos teniendo muchas incongruencias que tendrían que tomar en cuenta nuestros próximos gobernantes, ¿no? Pero te das cuenta cómo justamente lo que mencionabas hace rato, o sea, el equipo e incluso López Obrador, pues ya están como haciendo actividades, hablando por aquí, hablando por allá, teniendo conversaciones con la gente para hacer o deshacer, y todavía no llegamos al 1 de diciembre. No. No sé si supieron, no. Pero justamente, hablando sobre derecho, ¿esto es una falta a la nación? O sea, se está incumpliendo, pues justamente. Claro que sí. Pero pues tampoco el gobierno actual está como, claro que como sí, ya al margen, ¿no? Es una violación a tus derechos, es una falsedad, es una mentira que se le hizo al pueblo. Ah, sí, por supuesto que sí. Sí, inclusive nadie dice nada, nadie habla nada. Sí, el gobierno actual está muy al margen, ¿no? Como que está... Todo lo que prometió y que se va a estar viendo, todo lo que se prometió, ahorita ya están de que nada más lo dijeron si se podía caminar, hasta ahí. Pero no se ha definido, se va a hacer esto, se va a hacer el otro. No, todavía no. Yo voy a comentarles, no sé si sepan, hubo una reunión de 4 países en Puerto Vallarta, que vinieron a firmar un tratado de libre comercio, y resulta ser que en la comitiva de México ya había 2 personas del equipo de López Obrador opinando y dando instrucciones. Entonces, ¿a dónde estamos cayendo? Legalmente no pueden hacerlo eso.
Ellos tienen que esperar a que el 1 de diciembre se tome la posición de presidencia de López Obrador y de todo su equipo. No pueden estar dando conferencias, no pueden estar haciendo todo esto, haciendo y dando opiniones y influyendo en cosas que todavía no les tocan a ellos vivir. Entonces, señores, nuestras fantasmas legales que vayamos a tener en el siguiente sexenio, para mí son gigantescos. No sé si para los demás, pero para mí son gigantescos. Yo creo que la falta es justamente de los dos lados, o sea, tanto del gobierno que está por entrar como el gobierno que está por salir, porque al final pues solo están dejando que se involucren y que ni siquiera los dejen terminar. Incluso podría pensar que la imagen que están dando es como que ya están cansados, así me lavo las manos y que empiece él. Y es a mí ya no van a... Que iba a decir, ¿qué puede hacer como el gobierno actual como para evitar esto? Porque, o sea, si no está permitido que ya se empiecen a tomar decisiones por un gobierno que todavía no está como bajo funciones, ¿qué puede hacer el gobierno actual que pues evidentemente no ha hecho nada? O sea, ¿qué podría hacer desde el marco jurídico? ¿Quién lo regula? Se está hablando, nada más son temas que se están hablando y reitero, no se está firmando nada, no hay contrato con nada. Digamos que se está proponiendo, se están adelantando a los hechos. ¿Para qué? Para que el 1 de diciembre, toma, yo ya llegué y estamos y aquí listos está, a firmar de una partir vez. A partir el pastel, ¿sí? Ya Cámara tengo los documentos preparados para firmarlos el 1 de diciembre. Exactamente. Pero entonces, o sea, eso sí, solamente hablar se puede, aunque... Podría decirse que estaría bajo funciones todavía del actual gobierno. Sí, es que no debería estar recibiendo a ningún representante de otro país. Las cosas que son así un poco más informales, como las felicitaciones, porque quedó electo hasta ahí, sí está bien. Eso está bien, pueden recibir las felicitaciones de todo el mundo, pero que ya vengan a negociar y vengan a pactar con alguien que todavía no tiene las cuestiones legales permitidas, no se puede, no se debe. ¿O usted qué opina? No se debe, no está permitido. ¿Qué pasó con el INE? Saben que les multó con 193 millones de pesos por lo del fideicomiso. ¿Qué fue lo que hizo el INE? ¿Ya le dio mellito? No, no vayan a correr, mejor lo suspendemos la multa. ¿Hasta dónde estamos cayendo? La impunidad la estamos permitiendo antes de que lleguen al gobierno. Ahora imagínense a dónde vamos a caer. Bueno, que eso también es algo que ya se ha permitido durante varios sexenios, ¿no? No es como que algún tema muy nuevo en México. Digo, que no está bien, evidentemente, no es como que, bueno, sí, ya, o sea, se permitió, hay que seguirlo permitiendo, obviamente no, o sea, pero pues ya es como un tema que ya ha estado muy, muy presente en México. El licenciado López Obrador dice que viene con una nueva forma de gobernar, está haciendo lo mismo, pero bueno. Estás muy enojado. No, no estoy molesto. Yo les dije desde el principio. No estoy molesto, sino estoy preocupado. Tal vez no por mí, porque yo ya también ya tengo una edad bastante diferente a la de ustedes. Pero tampoco. Pero el futuro de ustedes es el que me preocupa. Porque ustedes se van a quedar con una presidencia y con una tendencia que no sabemos cómo lo vayan a manejar. Se habla por abajo de las olas que incluso van a tratar, como tienen la mayoría en el Senado y con los diputados, en la Cámara, van a tratar de hacer que haya reelección. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No lo sé. Yo ya estoy bastante adelantado, ya tengo algunos muchos años más que ustedes y tal vez pues el futuro tal vez no me pueda preocupar tanto como lo que yo veo para el futuro de una Fanny, de una Merit, de un Juanvi, de un Santiago, de un Pablo,
de un Guillito, que son mis sobrinos, de los hijos de mis amigos, que son de la edad de ustedes, que no sé qué vaya a pasar con ellos, ¿no? Yo ya viví una vida, yo ya corrí mis aventuras, corrí mis responsabilidades, hice lo que tuve que hacer por México. Y pues que ya. También, perdón, Gerardo, tienes el derecho de asegurar tu vejez. Sí, sí. O sea, desde los que vienen a futuro y de los que pero me preocupan van... las generaciones. Me preocupa qué va a pasar con mi sobrino de 16 años. Bueno, me están avisando que nos tenemos que ir a anuncios. Pero pues regresamos. Y perdón si estoy siendo muy insistente en lo que digo, pero pues es mi preocupación. Bueno, pues regresamos una vez más a este tema tan controversial, tan difícil de manejar, porque pues hay perspectivas que dicen, no, pues es que sí se debe de hacer, no se debe de hacer, pero al final, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Otro de los aspectos que también pues nos deben de preocupar como integrantes de un programa que se llama Seamos Derechos y Humanos, y es qué va a pasar en el siguiente sexenio si los derechos humanos se van a respetar como se tienen que respetar, o se va a caer en lo que se está cayendo ahorita. Ya el licenciado Enrique Peña Nieto ya no está ejerciendo casi como presidente, ya todo lo está manejando el presidente, el futuro presidente López Obrador. Ya está haciendo las reuniones, ya está dando sus conferencias. Y hasta reuniones internacionales, ¿sí? ¿No? Y eso nunca se había visto en un equipo de transición, porque él todavía no tiene nada que ver con las decisiones que se tengan que tomar en el país. Y él ya está recibiendo a los canadienses que estuvieron hoy en reunión con él, a los americanos que estuvieron. Baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Hola amigos, bueno, qué bueno que siguen ahí esperándonos. Y bueno, Ger, no sé si terminaste tu idea, está un poquito enojado, pero ya está más tranquilo. No, no, es que no es enojo. No, sí, es sí preocupación, lo entendemos. O sea, es preocupación porque... Creo que, bien, bueno, todos tenemos un poco de incertidumbre como en este tema y por eso como que se ha hecho tanto hincapié en, pues en esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, como muchos han hablado y pues también nosotros estamos preocupados. Más que preocupados, queremos ocuparnos, entonces... Claro, creo que es muy importante lo que acaba de decir Fanny, o sea, sí hay que preocuparnos, pero en esa preocupación hay que hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Me gustaría preguntarte. De aquí al primero de diciembre, déjame lo pienso. Ok. A mí me preocupa mucho, porque he visto caer muchos países en muchos problemas. Veamos lo que está pasando en Guatemala, cuántos seres humanos están perdiendo la vida diario porque hay un gobierno corrupto, hay un gobierno impositor que se impone y que no está permitiendo que la gente tenga una vida como la debe tener, con respeto, con leyes y con certidumbre económica y legal. Yo creo que el problema fue, más que allá del presidente, los escaños que hubo en las cámaras, ¿no? O sea que todo se fue hacia el mismo partido, hacia la misma ideología y pues no puede haber contrapesos. Que al final de cuentas volvemos a caer en el mismo sistema que teníamos hace unos años cuando estaba solamente la mayoría del PRI, ¿no? O sea que es algo que no queríamos caer, pero pues por el enojo de la gente, que también es entendible, o sea, después de como tantos años de impunidad, de violencia, etcétera, etcétera, o sea... Creo que tomaron la decisión de irse por un partido únicamente y volver a esta misma como hegemonía de partido, ¿no? Pero ¿sabes cuál es la cosa? No es un partido, es un movimiento. No tiene bases y todavía no tiene una constitución como partido. Es un movimiento que es el movimiento de Morena, liderado por López Obrador, pero no tiene estatutos como un partido, y eso es lo que también nos debe preocupar mucho. Bastante, es muy preocupante. ¿Qué podemos hacer? La preocupación, como dicen, y qué bonito piensan, dejarla un poquito atrás. Vamos a ocuparnos, de qué manera podemos ayudarnos nosotros mismos de lo que se está haciendo. Entonces, pues hay que empezar a trabajar en campañas. Sería muy bonito, ustedes que están jóvenes, empezar a hablar. Ya se están dando cuenta, ustedes mismos lo están diciendo, ya lo están oliendo, ya lo están percibiendo, que vuelve a ser y surge y surge y surge lo de años anteriores. Entonces hay que hacer proyectos, planeaciones, ustedes que tienen la oportunidad, por medio de la comunicación, de los medios de comunicación, cómo pueden los jóvenes para poder ayudar a lo que, o prevenir a lo que se viene, estar preparados, porque sí es bastante preocupante. No se dice nada, pero ya se está percibiendo, ya se está oliendo. Los jóvenes, Gerardo, ya lo están sintiendo. Yo estoy sorprendida ahorita, en serio. Con la plática de ellas dos, yo me quedé sorprendida. Pues sí, pero... Y no tenemos... ¿Cuánto? Un mes. Y ya lo están hablando ellos, el tema. Pero cayó mucha gente en el juego de ellos. Y volvieron a hacer... Le dieron el poder absoluto. Pero volvemos, si hablamos el tema, insisto, todavía tenemos estos meses, la marihuana. Si aceptamos que se legalice la marihuana, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué tanto se puede consumir? ¿A quiénes se les debe de consumir? ¿A qué edades aproximadamente? ¿En dónde? ¿En qué lugares? Si se empieza a trabajar sobre de eso y empieza a haber presión, el pueblo mexicano,
y ya no es un pueblo con la con los ojos vendados esperar a un primero de diciembre, garantizo que el gobierno actúa, porque el mismo gobierno está todavía tambaleando. Yo estoy preocupado porque estoy viendo que O.J. Simpson, el jugador de fútbol americano que tiene unas franquicias de venta de droga, de marihuana en los Estados Unidos, en los estados que está permitida, ya dio su mensaje de que pues, si se legaliza la droga aquí en México, pues él va a venir a poner sus franquicias aquí. Entonces, pues, ¿hasta dónde vamos a permitirlo? Preguntémosle al gobierno, ¿no? Al gobierno que viene, simplemente. Bueno, pues, al final creo que simplemente de lo que sabemos, de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, son suposiciones. Todavía no hay realmente nada claro en lo que podamos decir que las cosas van a ser así o cómo van a ser. Creo que también fue importante tomar la postura que escuchamos la semana pasada en el programa anterior, en el que nuestro invitado decía que él no veía que fuéramos a caer en una Venezuela, sino que más bien se estaba como pues llevando en Occidente la idea de la izquierda, ¿no? Entonces creo que ahorita es a lo mejor volvernos conscientes de lo que podría pasar, qué es lo que podríamos hacer. Ahorita que me preguntaste qué es lo que podrías hacer tú, pues no lo sé aún, pero pues o sea, al menos sé tal vez lo que pudiera llegar a pasar, y eso justamente creo que como responsabilidad como ciudadana es mi tarea, ¿no? Saber cómo después, o sea, a lo mejor, yo no he votado por esa persona, si las cosas se salen de su camino, pues qué es lo que yo voy a hacer, ¿no? Yo sí sé que estoy haciéndolo para tratar de poner un granito de arena para que nuestro país no sufra lo que se puede llegar a sufrir, y es estar bien informado y comentar y dar a conocer la información que me llega a mis manos por diferentes medios noticieros. Entonces, no basarse nada más en un noticiero de una televisora o de dos, sino si se puede tener contacto con periódicos de otros países, de otros continentes, para poder tener mayor información, porque mucha información de la que existe dentro de nuestro país, nosotros no la conocemos. Y yo creo que también es importante como no casarse con un partido, ¿no? O sea, sí. Muchas veces, bueno, yo lo he visto mucho como con los simpatizantes de Andrés Manuel, o sea, no hay ninguna crítica, o sea, las críticas no siempre tienen que ser negativas, ¿no? Sino también como constructivas, y hacia él no hay ninguna crítica que, o sea, simplemente es como que todo está bien, todo lo que diga, haga, así sea nefasto. Es más allá como un fanatismo. Exacto, o sea, exacto, esa es la palabra, no cabe como ningún fanatismo hacia ningún partido, hacia ninguna persona, porque todos somos seres humanos y hacemos cosas que a lo mejor a veces están bien y a veces están mal, y eso pues, o sea, no porque sean las personas que nos representen significa que no tengamos que, o sea, no vayan a hacer cosas buenas o malas, o que incluso a veces no sea con el propósito de eso, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy importante, sobre todo para pues nosotros, o sea, que bueno, para todos, que no caigamos en el fanatismo. Yo creo que no caigo en fanatismo. No, yo quiero hacer un comentario muy personal. Llevo 18 años y medio trabajando por México desde la trinchera de la Organización Juvenil para las Naciones Unidas en México. He visto gobiernos de PRI, PAN, ahora nos tocará Morena, y me he dedicado siempre a ser informado, veraz, y compartir la información y criticar lo que se tenga que criticar y aplaudir lo que se tenga que aplaudir. Por eso les digo, tengo 18 años y medio haciéndolo, en dos semanas cumplo 8 años y medio, y pues no puedo dejar de decirlo, ¿no? Esa es mi línea, lo que yo he hecho y lo que he querido hacer por México. No soy tirapiedras, de que tiro la piedra y me agacho, no. Si tiro una piedra y digo algo,
lo afrontó con datos rudos, duros, de lo que es la información. Entonces, pues, por eso yo, que he visto pues más años que muchos de ustedes, me preocupa de lo que viene. Lo que sí, perdón, hago un énfasis aquí, que es muy importante, los medios de comunicación son libres, y ustedes lo saben, todavía estamos a tiempo, podemos como ciudadanos exigir que de todo lo que se ofreció, ¿cómo van? ¿Qué se está llevando a cabo? Y como ciudadanos podemos tomar nuestras decisiones. Exactamente, podemos participar en eso. No hay que quedarnos callados. En serio, es un tema muy importante. Hay que pensar en el futuro, hay que pensar en el presente y hay que pensar en todo, en general. Entonces, si los medios se prestan, nosotros como ciudadanos podemos decir, bueno, se ofreció esto, se ofreció el otro, pero ¿qué se ha hecho? ¿Hasta dónde va a estar el alcance? Y ahí, de ahí partirá de lo que podemos entonces nosotros sí exigir que se nos respete y que se nos tome en cuenta. Pero si no hacemos esa presión y lo callamos y lo decimos, no vamos a avanzar. Entonces, sí, yo creo que en ese sexenio ya se empezó a ver como un poco más, ¿no? Ese cambio, o sea, bueno, yo sí empecé, como que noté que había más exigencia de parte de la ciudadanía hacia el gobierno que en tal vez en sexenios anteriores. Y aparte, bueno, o sea, sobre todo los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador dicen así como, ahora sí les importa mucho como estar al tanto del país, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron desde antes? Okay, sí, no se hizo antes, pero justamente de todo lo anterior, de todo lo malo, pues aprende, ¿no? Y si hemos aprendido, sea por la razón que sea, y ahora que queremos estar más informados, estar más atentos de lo que está pasando en el país, pues hagámoslo, ¿no? La verdad es que es un buen paso para la ciudadanía y para que realmente se cumpla lo que se dijo y ver que quien crezca sea el país. Exactamente. Entonces, yo como licenciada en Derecho, como abogada, hago la invitación, participen y exijan que se les diga qué están haciendo, que no se quede esperar a un primero de diciembre, porque los medios lo permitan, y van a ver, si se puede, entonces sí podemos poner un granito cada uno, con ese comienzo. Y pues bueno, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, yo solo te quería preguntar si quieres agregar algo más. Y mi trabajo siempre ha sido, y lo reitero y lo reitero, defendamos los valores, los principios, que es lo primordial, es el avance de México, el avance del mundo y el avance de todos. Nada más, gracias por la invitación. Aquí solo se echan ojitos, que si tú, que si yo, tú, Ger. De repente somos en los primeros bloques muy activos y de repente, mira, te vimos que... Decaído. No, decaído no. Ya no preocupado. Te veo vivas. Pensativo. Pensativo en lo que viene. Ojalá me equivoque, ojalá la información que me llega esté equivocada. Pero abran los ojos. Lo único que les puedo decir, abran los ojos. E involúcrense, chicas, ¿no? Chicos, vuélvanse proactivos, no sean activos o estén esperando a que llegue un pastor a mover las ovejas. Vuélvanse pastores y en lugar de que sean ovejas, vayan como pastores y pidan y exijan lo mejor que se pueda tener para este país. Pues ya, o sea, solamente como... Yo también estaba pensativa. No, te estabas enojada. Ay, creo que no. Bueno, pues solo como hacer hincapié en esto, que hay que seguir, hay que empezar a participar. Y pues como en todos los temas gubernamentales, y darle seguimiento para ver que sí están cumpliendo con lo que se prometió, y si no, ¿por qué no se está cumpliendo? ¿O qué se puede llevar a cabo para mejorar el país, ¿no? Que es, yo creo que es lo que nos interesa a todos, ¿no? Es como, ay, ganó Andrés Manuel, ahora vamos a ver qué está haciendo mal y publicarlo en Facebook para ver que sí era un mal candidato. No, o sea, yo creo que es tiempo de unirnos todos y pues a final de cuentas todos somos mexicanos, entonces vivimos en el mismo país y pues yo creo que todos queremos lo mejor para el país y para todos nosotros. Y pues ya, muchas gracias por todo.
Y pues nada más recordarles que simplemente estas son nuestras opiniones, que nosotros somos, o sea, cada quien tiene pues una postura, claro, y que justamente en esta libertad del programa pues cada quien da su forma de pensar, simplemente para tratar de llevar este pensamiento y el contenido que cada quien aportamos para hacer un criterio y que al final lo mejor sea lo mejor para el país. Y nada más agradecerles simplemente que nos hayan acompañado otro lunes y nos vemos la siguiente semana. Juan B, ahí te va tu paquete. Todavía nos falta un poquito. Uh-huh. Así que nos vemos en la que sigue. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.